Hola María. Hola, doctor, muy buen día. Bienvenido. Gracias. Okay, déjame preparar otras cosas, okay. Tenemos 15, casi 15 minutos, okay. Perfecto, doctor, claro que sí. Okay.
Okay, María. Hola, doctor, muy buenos días. Siempre tiene miedo que no hay gente que va a venir. Pero normalmente viene al último minuto. Okay. Sí, como Víctor. Víctor no llega hasta el último minuto. Él acaba de hacer. Sí, hay mucha gente ahora. Yo voy a dar co-host, ¿ok? Tú eres el co-host. Ok, doctor. Y tú puedes dejar entrar personas. Mauricio, buenos días. Good morning, doctor. How are you? I'm good. We just finished the session with Dr. Lancino, I think. Oh, yeah. Did you see that? Yeah. Yeah, I tell you, he's a great guy. I mean, he doesn't have to do that because he's a Mayo Clinic guy. He's used to lots of people. They were all Mayo Clinic guys. Yeah, that's great to have, man, to be able to have. They were students. Like three or four doctors from Mayo Clinic. Yeah, I mean, God, I wish I was a kid again in medical school. I mean, you have access. What a time to be alive. Yeah, well, to me, it's great because computers are medicine, you know, and I think you guys have a great future, especially if you like computers. But some people don't, but I love them. So yeah, we'll get you to host Mauricio soon, okay, because I'd like to see everyone get into it. Okay. You know, are there any, what year are you? I'm a second year. Oh, okay. Oh, so you got the time. Well, you have years to explore. Are you one of those people that knew from the start they wanted to be a neurosurgeon? Yeah. I knew I wanted to be a neurosurgeon before getting into college. Well, some people like that. Some people, when they're kids, with children, I want to be a brain surgeon. Oh, come on. Right. But here is a little different because I think you in the USA, you have 4 years
of medical school, and before that you have college. Right. We don't really have that difference here. So straight out of school, you finish your last year of high school, and then you go directly into medical school. So it's seven years. Yeah, I went to medical school in Mexico, and I saw that. I said, after graduation, the Mexican kids were with us. We just got out of college, and they just got out of high school. But it was a good mix. We didn't have a problem. Very enjoyable experience. It'd be funny, though, that'd be the classes will be full, be all Americans, and this is in Guadalajara, Mexico, all Americans, all speaking English, and the only person that spoke Spanish was a professor, but he had to give lectures in Spanish. He was not allowed to speak English because they didn't want to cater, you know, just to Americans. Yeah, we're getting people. Don't worry, Maria, we're getting people. I am not so worried about it, Doctor. Actually, I am a little worried about having a lot of people because I am a little nervous because it's my first time. Okay, mira, Maria, yo voy a decir 10, 9, 8. Y después de yo diga uno, yo diga que yo estoy. Buenas noches, buenos días, estoy. María era una estudiante de medicina. Bienvenidos a Neurosurgical TV. Quiero introducir el presentador, Víctor Hugo Pérez Pérez. Y tú puedes decir cualquier quieras de Víctor. Algo sencillo, no complicado. Que Víctor es aquí. I don't know, like what? Victor está aquí. Ahora, yo creo que su amigo va a presentar también. El hombre que introduce a mí a Victor hace 8 años, yo creo. John, hola, John. Oh, Victor, ¿cómo estás? Bien. Mira, ¿su amigo va a venir? ¿Dr. Guanique? Sí. Oh, qué bueno. Sí. César. Hola, buenos días. ¿Qué tal, John? Buenos días. Oh, César. ¿Qué es? El hombre que introduce me a Victor. ¿Recuerdas a César? César. No, regresa. Ok. Sí, ha sido una jornada complicada. Me tocó participar en esta semana en varias pláticas y la que acabamos de tener con el doctor Lancino, pues es un compromiso muy fuerte y la verdad es que me dejó con muchas interrogantes, mucho más preguntas ahora. Es un buen charla, ¿eh? Un buen charla. Muy buena, la verdad es que... Él quiere otro, qué bueno. Sí, así es. Sí, pues ahí vamos. ¿Cómo están ustedes, estimadas y estimados amigos de Latinoamérica? Es un placer estar aquí con ustedes y hacerles partícipes de estos trabajos, pues que... A veces los tiempos son pequeños, pero pues creo que podemos ir avanzando. Yo le agradezco mucho también ahorita al doctor César Yanes Guandique. Él es un neurocirujano muy, muy prestigiado en Latinoamérica. En República del Salvador, me tocó estar con él un año en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí estuve. Bueno. Sí, y la verdad es que hay mucho por hacer. Entonces, Mira, Víctor, quiera, ok, yo voy a María va a empezar. María,
María, gusto en saludarte. Okay. Muy buenos días, doctor. Igualmente es un gusto para mí saludarlo. Ok, María va a empezar y va a introducir a ti y tú para decir algo de César, ¿ok? Sí. Y, ok, ¿César está listo? Estamos listos, John. Saludos. Okay, saludos. Ok, vamos a empezar, María, ¿ok? Días, okay, doctor, días 9, 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es María Paula Fernández, soy estudiante de medicina. El día de hoy nos alegra muchísimo contar con su asistencia y vamos a presentar la siguiente charla, la cual está siendo manejada en conjunto con Neurosurgical TV y el doctor Víctor Hugo Pérez, quien es un especialista en neurocirugía egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él estará dando continuidad a la siguiente sesión, una sesión que es ilustrativa, académica, dinámica. Estamos muy emocionados desde Neurosurgical TV por poder ser parte de estas series. Muy buenos días, doctor Víctor Hugo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias, estimada María. Para mí es un enorme gusto interactuar con ustedes. He tenido yo la oportunidad de estar acercándome con alumnos desde que yo estaba en el segundo año de la Facultad de Medicina. Tuve la oportunidad de entrar como profesor ayudante o como instructor más bien a clases de embriología, posteriormente entré a anatomía y ahí conocí a un doctor muy famoso. Un doctor muy, muy, muy famoso, el doctor Luis Delgado Reyes. Y fue por él que yo me motivé a hacer neurocirugía y a estudiar anatomía. Y pues ahí empezó la historia mía. Y ya más adelante, pues tendré el honor ahí de presentar a mi querido hermano y amigo César Yanes Guandique de República del Salvador. Creo yo que aquí lo importante no es lo que nosotros mostremos, sino lo que podamos influir en ustedes, porque la enseñanza es muy vasta, el conocimiento es muy vasto y es una actitud personal, muy, muy, muy personalizada, el pensar hasta dónde queremos llegar en el conocimiento. Yo les quiero compartir ahorita mi pantalla y a ver, aquí está, ahí ven la pantalla, se ve completa la pantalla. Muy bien. Sí, doctor, muy bien. Sí, señor. Muy bien. Entonces, miren, yo aprovecho pues algunas imágenes de, creo yo, uno de los anatomistas que han contribuido a nivel mundial de una manera extraordinaria al conocimiento de la anatomía. Me refiero al doctor Netter. Aquí en esta plática voy a poner algunas imágenes que ilustró este magnífico doctor y pues vamos a empezar con esta del lado izquierdo, en donde una vez que nosotros abrimos el cráneo vemos el compartimiento intracraneal. Y ahí lo que vemos en primera instancia es la dura madre. Si nosotros inyectamos el cerebro, se puede hacer desde la arteria carótida. Vamos a lograr ver las arterias de la dura madre. Del lado derecho tenemos esta arteria que es la arteria meningia media. Los surcos que se forman en el cráneo, estas arterias. Y pues aquí tenemos ramas meningias, ramas frontales,
las granulaciones subaracnoideas. Si nosotros abrimos la dura madre, vamos a ver que aquí en la línea media viene lo que es el seno longitudinal superior. Y las venas que drenan sangre del cerebro lo van a drenar por diferentes vías venosas. Hacia acá arriba tenemos la vena, la gran vena anastomótica superior, que también se le conoce como de Trollar. La vena de la B, esta es bien importante, esta venita que viene hacia acá, esta vena de la B. Esta es la vena de la B, esta que viene aquí. Se llama vena anastomótica inferior de la B. Esta es muy importante cuando nosotros vamos a hacer cirugía en fosa media y nosotros tenemos que desplazar el óvulo temporal, y esta vena a veces nos impide ese desplazamiento de una manera más adecuada, y siempre tenemos por ahí que hacer ciertas maniobras para poder avanzar a lesiones de la base del cráneo. Del lado derecho tenemos el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, el seno recto, las venas, esta es la vena de Galeno y otras venas que contribuyen al drenaje venoso del cerebro. Y en la base del cráneo, yo siempre hablo aquí de la complejidad de la base del cráneo, de las venas, de las arterias. Por ejemplo, aquí tenemos piso anterior, el medio, el posterior. ¿Cómo está dividido el compartimiento intracraneal en una fosa posterior que es infratentorial? Le decimos infra porque está debajo de esta tienda del cerebelo, y la supratentorial. Y la complejidad de esto se logra ver aquí a nivel de la parte central del encéfalo, en donde tenemos la hipófisis, los nervios ópticos y los otros nervios que van a cruzar a través del seno cavernoso, como en este corte coronal, en donde vemos el seno cavernoso, la arteria carótida intracavernosa y los nervios que van a los lados en estas arterias. Luego tenemos ya lo que son los lóbulos del cerebro. Los lóbulos, ustedes saben que tenemos 5 lóbulos, uno de ellos, a veces hablamos de 6 lóbulos, uno es el lóbulo frontal, el segundo el lóbulo parietal, el tercero el occipital, el cuarto el lóbulo temporal, tenemos luego el lóbulo de la ínsula y también a veces hablamos del lóbulo límbico, del área límbica, ¿no? Como una parte importante del cerebro humano. Parece que el cerebro no tiene forma, no le vemos forma nosotros para estudiarlo, pero cuando ya lo tenemos nosotros en nuestras manos o tenemos una buena ilustración para ver cómo se encuentra conformado, ya ahí sí ya le podemos dar una forma mucho más dinámica para entenderlo. El lóbulo frontal es el más grande de todos y está dividido del lóbulo parietal por una incisura. ¿Qué es una incisura? Una incisura son como los surcos, pero la incisura es más profunda. De tal manera que nosotros tenemos a nivel, en la cara lateral del encéfalo, lo que es la incisura central y la incisura lateral, que se conoce como de Silvio, y la incisura central como de Rolando. Ahora fíjense, por delante de esta incisura, nosotros tenemos un giro precentral, le llamamos precentral porque está delante de la incisura central. Y por delante de este giro precentral, que va en forma vertical, un poquito inclinado de arriba hacia adelante, que sería este y que corresponde al área motora, por delante tenemos otros 3 giros que van como acostados. Entonces tenemos el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. ¿Qué divide al lóbulo frontal del lóbulo temporal? La cisura de Silvio. ¿Qué divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal? Pues la cisura central. Ahora bien, esta cisura lateral se dice que tiene varios ramos. Por ejemplo, tiene aquí un ramo anterior, un ramo posterior y un ramo
Anterior, que sería este, y este ramo ascendente. Entonces, el ascendente, el anterior y el posterior. Así se divide la cisura de Silvio. Y esto es muy importante porque allá por 1860, hace ya 160 años más o menos, 160 años, no se dice fácil, podrían ser hasta 3 generaciones o 2 generaciones de personas que logran llegar a tener muchos años de edad, pues 160 largos años, cuando Paul Broca describió por primera vez en la historia de la humanidad que esta área, y sobre todo del hemisferio cerebral del lado izquierdo, tenía que ver con el lenguaje, con la articulación del lenguaje. Yo puedo articular mi lenguaje gracias a la integridad de esta área de Broca. Articular es que yo pueda, por ejemplo, repetir palabras como corren rápido las ruedas del ferrocarril. Ahí estoy yo utilizando esta área de Broca para poder articular mi lenguaje, lo que yo quiero decir. Entonces, aquí tenemos entonces algunos giros: giro orbitario, giro triangular y el giro percular. Estos dos pequeños giros son los que forman esta área. Ahora, el óvulo temporal, también tiene varios surcos: el surco temporal superior, el surco temporal inferior, y tenemos los giros: giro temporal superior, medio y el inferior. En esta parte de aquí encontramos nosotros el área de Wernicke, que es el área para que nosotros entendamos lo que nos dicen al momento de que alguien nos habla. El giro parietal entonces está por detrás del surco central, por arriba de esta cisura de Silvio, y aquí encontramos nosotros un surco parieto-occipital. Lo que está por delante de este surco parieto-occipital es el lóbulo parietal. Por detrás tenemos el lóbulo occipital y aquí tenemos el lóbulo temporal. Aquí en colores, en la imagen del lado derecho, logramos ver lo que es el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal. Y si nosotros abrimos lo que es la cisura de Silvio, vamos a encontrar la ínsula, que tiene circunvoluciones cortas, circunvoluciones largas, y aquí tenemos lo que es el opérculo parietal, el opérculo frontal, el opérculo orbitario y el opérculo temporal. ¿Qué significa la palabra opérculo? Es algo así como la puerta. Entonces, si nosotros abrimos esas puertas, la parietal, la frontal, la orbitaria y la temporal, vamos a llegar nosotros a lo que es la ínsula. Ahora, aquí les muestro uno de los muchos cerebros que me ha tocado revisar, que me ha tocado tener en las manos, y no hay nada igual, no hay nada parecido que nosotros podamos hacer la disección y podamos entender este tipo de material en nuestras manos para poderlo entender. Aquí tenemos el lóbulo frontal, vean ustedes, aquí está la cisura central, lo de Rolando, el surco precentral, lo que es el área motora, y los tres giros que vienen acostados, que son los frontales. Aquí tenemos el giro precentral, el giro postcentral. Giro precentral, que tiene que ver con el movimiento, y el giro postcentral con la sensibilidad. Entonces, aquí en medio, fíjense, lo que separa a un hemisferio cerebral del otro hemisferio cerebral es esta cisura interhemisférica. Ahora, aquí le doy vuelta a este encéfalo y ahora estoy viendo la parte del lado izquierdo. Veo aquí el giro frontal superior, el medio, el inferior, el área de Broca que yo les comentaba. Aquí ya quité o disequé lo que es el parte del lóbulo temporal. Algunos encéfalos que logramos nosotros
tener para poderlos estudiar, pues las condiciones de los mismos son diferentes. Este cerebro tiene ya algunos meses o quizás años que fue fijado, y a veces el aspecto propio del cerebro cambia. Cuando trabajamos con un encéfalo reciente, pues el tejido se ve mucho más claro. En esta proyección, nosotros tenemos giro frontal superior, el medio, el inferior, la cisura central, el giro precentral. Y vamos a pasar a las... En esta, nosotros vemos cómo está dispuesta la cara medial del hemisferio cerebral. Hacia el centro, lo que nosotros vemos es la comisura anterior, la comisura posterior, y el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso está compuesto de axones, de fibras axonales que comunican un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral, y tiene sus diferentes porciones, que es la rodilla, el cuerpo, la parte posterior de este cuerpo calloso que se conoce como esplenio, y esta parte como el rostro, esto de aquí. Ahora también tenemos, le vamos a dar aquí, sí. Tenemos aquí lo que es el giro del cíngulo. Esta circunvolución del cíngulo es muy importante porque tiene que ver con cuestiones emocionales, tiene que ver con cuestiones de la psique, pues, de cuestiones de conducta, de agresividad, de varias cuestiones. Tenemos aquí el lóbulo frontal, como ya les decía, que es el más grande. Tenemos aquí este surco marginal, el surco central o la cisura central de Rolando. Lo que está detrás es lóbulo parietal, lo que está delante es el lóbulo frontal, el surco precentral y el giro frontal superior. Vemos otras partes aquí del encéfalo. Aquí tenemos, si nosotros vemos aquí en la cara medial, también vamos a encontrar la cisura o surco parieto-occipital, lo que nos divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital, y aquí tenemos la cisura calcarina. Entonces, para esto, para entender este tipo de estructuras, sí, pues siempre es importante tener un encéfalo para entender la anatomía. Aquí tenemos lo que sería la parte infratentorial, donde tendríamos el cerebelo, el tallo cerebral, y la parte supratentorial. Entonces, esta parte de aquí viene forrada de la tienda del cerebelo, y hacia acá atrás, en esta cisura inter, o cisura media, o cisura longitudinal, la cisura inter hemisférica, tendríamos la hoz del encéfalo. Y aquí tenemos este pequeño lóbulo occipital. Cuando ustedes avanzan en el conocimiento de la anatomía del cerebro, pues ¿quién va a avanzar más? Bueno, pues por un lado es el anatomista, el neuroanatomista que estudia esto, y por el otro lado, pues va a ser el cirujano, ¿no? Que por obligación tenemos que conocer esto, pues, a la perfección, ¿verdad? Aquí tenemos los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo, y aquí el conducto central. En este otro video les muestro como esta parte de la dura madre. Esto es dura madre que está cubriendo el encéfalo. Luego tenemos esta cara medial para ver ahí aparte del líquido cerebroespinal, y estas son quizás ya partes un poco más finas para entender el cerebro como tal. Esto es la parte mesencefálica. Aquí probablemente de aquí a acá no sean más de 2 o 3 centímetros,
y vean ustedes la cantidad de arterias que tiene esta parte nada más. Digamos que son de aquí para acá 4 centímetros, de aquí para acá unos 3, y aquí encontramos pues estructuras anatómicas muy importantes para el cirujano. Yo le voy a dar ahorita espacio, y la verdad me satisface mucho que el doctor César Yanes Guandique acepte estar con nosotros. Como ya les dije, el doctor es muy prestigiado en Latinoamérica. Él estuvo un año haciendo un fellow de cirugía de base de cráneo aquí en la Ciudad de México, y tuvimos la oportunidad de estar yendo constantemente al forense. A mí me causa mucha satisfacción cuando veo alguna plática de él y de repente mete muchas imágenes anatómicas y sin duda alguna son muchas de ellas que cuando él trabajó aquí en la Ciudad de México, y muchas más en los cursos que él ha organizado allá en República del Salvador. Él vino a hacer el fellow de cirugía de base de cráneo, pero hoy él prácticamente maneja pues las diferentes subespecialidades, como es cirugía de columna, base de cráneo y otras más. El doctor nos va a mostrar algunos casos quirúrgicos y creo que en ellos ustedes van a tener un mayor provecho. Adelante, mi estimado y querido amigo César. Hola, buenos días. Gracias, doctor Víctor Hugo Pérez, por brindarme de nuevo la oportunidad para participar en en el desarrollo de esta serie de neuroanatomía en Latinoamérica. Felicidades también por la clase magistral que acaba de exponernos. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. No sé si la ven. Sí, ya se ve completa. Bien. Bien, de nuevo, gracias, doctor. Siempre he dicho que usted es un entusiasta del estudio de las ciencias de anatomía microquirúrgica, y aunque sea redundante, es importante hacer hincapié, como usted muy bien lo mencionó al principio, doctor, en las nuevas generaciones, en los residentes, en los estudiantes que se van a dedicar a esta maravillosa especialidad, que todos estos conceptos anatómicos, ya sea anatomía básica o anatomía microquirúrgica, los tengan bien profundizado, dado que es importante tomarlos en cuenta para, a la hora de aplicarlos a la cirugía por un caso quirúrgico, provocar la menor invasión hacia el cerebro, dado que, como todos sabemos, cada gramo de tejido cerebral tiene función, o sea, tiene una función esencial. Tomando estas funciones como, por ejemplo, áreas elocuentes que comanden, por ejemplo, el habla, como ya lo mencionó el doctor Víctor Hugo Pérez, la motricidad, la sensibilidad y la cognición, es decir, las funciones mentales superiores. Pero, por ejemplo, ¿qué vamos a ver cuando vamos a iniciar una cirugía? Las cirugías que generalmente podemos realizar en la neurocirugía van orientadas, por ejemplo, a extirpar lesiones tumorales intraaxiales como los gliomas cerebrales o extraaxiales como los meningiomas, patologías vasculares como las malformaciones arteriovenosas o inclusive los aneurismas cerebrales, los angiomas cavernosos también. Y por otro lado, muy bien lo mencionó el doctor cuando describía pues el sistema límbico, ¿verdad? Los problemas de origen psiquiátrico, principalmente el trastorno obsesivo compulsivo, las ansiedades, la anorexia o inclusive la llamada también psicocirugía, cuando por ejemplo hay agresividad o autoagresividad también. O sea, son modalidades que pueden tomarse en cuenta dentro del amplio abanico
de patologías que pueden tratarse o manejarse también de manera conjunta, además de la farmacología con la cirugía. Pero nosotros vemos, por ejemplo, cuando operamos un paciente, un cerebro como este, ¿verdad? Bueno, no tan ampliamente como este, este es un espécimen cadavérico, pero lo vemos a través de una ventana, que generalmente es la craneotomía. Entonces, es ahí donde uno tiene que orientarse, pues, tanto con estudios que se toman en el preoperatorio para poder inferir qué tipo de lesión es la que vamos a atacar o abordar, la ubicación de esa lesión también, reconocer el posicionamiento de la lesión en la topografía cerebral, dado que ya le mencioné que cada gramo de tejido cerebral es esencialmente funcional y no podemos subestimarlo, pues, y para no sacar a un paciente con una secuela neurológica más que la que ha provocado la misma enfermedad, entonces debemos de ser cuidadosos y extremizar en ahondar con el uso de medidas que vayan a evitar precisamente que podamos lesionar o invadir el cerebro. Pues ya el doctor mencionó los giros, las fisuras, etcétera, pero usualmente una tumoración, cuando realizamos una craneotomía, vemos el cerebro así, sano. Entonces, en el pasado, que no teníamos o no contábamos con las herramientas que ya les voy a mencionar, pues simple y sencillamente por puntos craneométricos nos dirigíamos y profundizábamos a través de los mismos corredores quirúrgicos naturales que tiene la anatomía para poder ir en busca de, por ejemplo, un tumor intraaxial como un glioma que estuviese originándose en la profundidad del cerebro. Pero a veces se perdía uno, ¿verdad? No iba en la dirección correcta, o no podíamos precisar con exactitud, por ejemplo, si delante del tumor y en nuestro abordaje quirúrgico podríamos encontrar, por ejemplo, tractos o fascículos que son elocuentes, pues, que llevan funciones mentales importantes y que lesionados en busca del tumor, o sea, traumatizándolos o seccionándolos, podría esto representar a la postre en el posoperatorio una secuela neurológica invalidante para nuestro paciente. Y obviamente, si son tumores cerebrales, son pacientes que a veces tienen una escala de Karnofsky un tanto baja, entendiendo por la escala de Karnofsky aquella escala que mide la capacidad funcional de dependencia o independencia, ya sea familiar o hospitalaria en el paciente, ¿verdad? Entonces, estos pacientes generalmente a veces manejan escalas de Karnofsky un tanto bajas y con una secuela neurológica, aunque prolonguemos un poco el promedio de sobrevida, pero la calidad de vida se ve depletada en ese sentido. Entonces, orientado a eso va todas las medidas que podamos utilizar y no escatimar esfuerzos para poder precisamente evitar provocar algún tipo de secuela neurológica. Esta es una representación, una ilustración artística donde podemos ver algunas patologías que pueden originarse por debajo de la corteza cerebral. Aquí tenemos una malformación arteriovenosa en el lóbulo frontal, tenemos aneurismas en el complejo de la comunicante posterior, tenemos aneurismas en el tope de la basilar, un macroadenoma hipofisiario. Ustedes pueden ver aquí el nervio óptico o el quiasma óptico desplazado por la misma tumoración, un pineoblastoma en el área de la glándula pineal y un neurilemoma también. Entonces, es importante conocer cuáles son las estructuras anatómicas que rodean a la lesión para entender el concepto o la filosofía de la cirugía, es decir, provocar la menor invasión al cerebro para no generar una secuela neurológica más que la que ha provocado la misma tumoración. Quedaríamos por siempre encontrar lesiones como esta. Este es un glioma de alto grado del lóbulo frontal, ¿verdad? Aquí vemos tejido cerebral
sano y vean la diferenciación entre el tejido cerebral sano y la tumoración, el aspecto, el color, etcétera, es totalmente diferente, ¿verdad? Y obviamente aquí pues no tenemos mayor dificultad para poder retirarlo, ya que prácticamente está casi circunscrito en medio del parénquima cerebral, pero ¿qué pasa con aquellas lesiones que están profundas? ¿Cómo podemos hacer para poder evitar pues provocar algún tipo de secuela? Ya lo explicó el doctor Víctor Hugo Pérez. Este es un dibujo de una representación somatotópica del homúnculo de Penfield en el área primaria, ¿verdad? El giro precentral y el área sensitiva o en el giro postcentral también. Entonces, generalmente vamos a tratar en la superficie y en la profundidad del cerebro de evitar estas zonas, porque una vez involucradas en una cirugía, ya sea de manera accidental o necesaria, porque a veces incluso los tumores pueden invadir estos tractos, por ejemplo, como el tracto piramidal o la vía corticoespinal, que son tractos largos que conectan el cuerpo con el cerebro, ¿verdad? Pueden estar involucrados por tumores intraaxiales de crecimiento amplio e infiltrativo y a veces en el afán de promover una cura o por lo menos promover un promedio de sobrevida mayor en estos pacientes, pues tenemos que hacer resecciones amplias o la llamada gross total resection, ¿verdad? Es decir, resecciones supratotales en la medida que se pueda, ¿verdad? Para poder generar un mayor promedio de sobrevida en estos pacientes, más que todo en los tumores de origen glial de alto grado de malignidad, ¿verdad? Y generar, por ejemplo, promedios de sobrevida entre 12 y 16 meses aproximadamente, obviamente con el apoyo o el soporte de coadyuvancia y de adyuvancia como la radioterapia o la quimioterapia. Entonces es importante conocer esto para poder evitar alguna secuela neurológica y el tiempo de sobrevida que logremos capturar a través de una resección de este tipo, provocar en el paciente una mejor calidad de vida, ¿verdad? Luego, importante es hablar un poquito de la historia, rápidamente lo voy a mencionar, ya les comenté las indicaciones también de la cirugía en esta región cerebral, ¿verdad? Todo, por ejemplo, para la citocirugía, dio un paso agigantado una vez que un ferrocarrilero que trabajaba volando rocas para poder abrir la red ferroviaria en Cambridge, Vermont, allá por 1848, ellos hacían una pequeña hueco en las rocas, colocaban pólvora y encima le colocaban arena y con una barra que es la que tiene, este es el famoso caso de Phineas Cage, con esta barra, con un mazo impactaban la arena, eso daba tiempo para que tomara ignición y explotara la roca, logrando ellos pues separarse rápidamente del lugar. Pues en esa fecha al ayudante de Phineas Cage se le olvidó colocar arena y cuando impactó Phineas la barra, inmediatamente generó una chispa, hubo una ignición y explotó la roca lanzando la barra, así como podemos ver este dibujo, y atravesándola prácticamente la región frontal, enucleándole el ojo inclusive, ¿verdad? Este es el cráneo de este de Cage, que está en el Museo de Medicina de la Universidad de Harvard. Previo a ese accidente, Phineas Cage era un trabajador afable, era responsable, era emprendedor, pero cuando tuvo el accidente, él cayó consciente, pudo llegar hablando inclusive, donde el médico que lo atendió,
lograron extraer la barra y darle los cuidados quirúrgicos y posoperatorios, y él logró sobrevivir, nada más que él ya no fue el mismo, ¿verdad? Había lesionado la región prefrontal, el lóbulo frontal. Todos sabemos que el lóbulo frontal, el área prefrontal comanda la personalidad, la conducta, las emociones también. Entonces, él ya no fue el mismo, ya fue un trabajador pues irregular, violento, también irresponsable, ¿verdad? Y al final pues él viajó mostrando su barra y trabajó pues en circo, dado que era despedido de su trabajo, pues, ¿verdad? Y la barra fue mostrada pues en este museo que ya les mencioné. Él murió de una encefalitis posteriormente y de convulsiones intratables también, ¿verdad? Pero este hecho, este hecho histórico fue lo que provocó que se estudiara un poquito más a fondo el lóbulo frontal, ¿verdad? Y fue, inclusive, años después, Egan Moniz, que fue un psiquiatra y un neurocirujano portugués, recibió el premio Nobel porque a través de un acceso transorbital inyectaba soluciones ablativas como alcohol, ¿verdad? Y eso de alguna manera generaba también, este Egan Moniz, generaba también algún cambio farmacológico o bioquímico en el sector y modificaba también la conducta, ¿verdad? Walter Freeman, que egresado de Yale en los Estados Unidos, promovió la llamada lobotomía prefrontal, ¿verdad? Y él lo que utilizaba era una especie de estilete que lo introducía a través de la órbita. Ustedes saben que el techo de la órbita es de escasos milímetros de espesor. Entonces, a través de un golpeteo de la órbita con este especie de cincel pequeño, curvo, ¿verdad? Lo introducía, rompía la órbita y realizaba maniobras como de vaivén dentro del tejido cerebral frontal, generando sección o ablación de este tejido. Obviamente, este procedimiento lo hacía ante público presente, ¿verdad? No lo hacía en un quirófano. Es más, tenía su vehículo, que era el lobotomóvil también, e hizo más de 3.000 procedimientos. Hubo mucha morbilidad, mucha mortalidad. Algunos pacientes que eran agresivos o que tenían, problemas de conducta o autoagresividad, lograron mejorar, y entonces él se basó más que todo en esos casos pocos que había tenido como una especie de éxito en promover la psicocirugía a través de este tipo de procedimientos. Pero obviamente después vino el advenimiento de los medicamentos, la farmacología, y este estudio quedó, o esta técnica quedó abandonada hasta que luego después, con el paso del tiempo y con la mejora en los estudios de diagnóstico por imágenes, etcétera, ya se pueden identificar tractos o fibras que están involucradas con, por ejemplo, la conducta en el lóbulo frontal, o por ejemplo la generación de fenómenos epilépticos o algunos otros trastornos psiquiátricos como la psicosis, como el trastorno obsesivo compulsivo o inclusive también la anorexia nerviosa también, en donde se pueden seccionar a través de técnicas microquirúrgicas o inclusive por estereotaxia también, fascículos o tractos, sin necesidad, por ejemplo, de realizar ese tipo de procedimientos que eran traumáticos, ¿verdad? De hecho, para la cirugía por el llamado síndrome de Rasmussen, que es una alteración autoinmune generada a través de, muchos creen que por una encefalitis generada por un virus también, y que provocaba epilepsia intratable. Antes hacían prácticamente hemisferectomías completas, ¿verdad? Con las consecuencias, secuelas neurológicas o la morbilidad que esto representaba. Ahora, pues ustedes pueden ver acá todos los procedimientos que se pueden utilizar con un mínimo acceso también, y con un adecuado estudio de imágenes se puede llegar
directamente a los tractos, seccionarlos y hacer una especie de conexión. Todo esto con la posibilidad de mejorar el origen de la patología del paciente. Si estamos ante un evento de una crisis epiléptica intratable, ¿verdad? O si hay algún problema de origen psiquiátrico como el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo o la anorexia, la ansiedad o depresión profunda inclusive también. Acá, por ejemplo, tenemos otro de los estudios que es importante mencionar antes de poder realizar una cirugía, es necesario tomar estos estudios. Esto es una tractografía cerebral en donde a través de imágenes ponderadas por difusión de agua se puede lograr mapear los tractos largos y cortos del encéfalo, ¿verdad? Y poder ver, por ejemplo, el tracto piramidal, ¿verdad? Poder ver cómo se decusa ese tracto a través de las pirámides que están en el aspecto ventral del tallo cerebral, en la médula oblongada también, cómo se ordenan en la cápsula interna y cómo forman la corona radiada también y le dan forma inclusive también a forma funcional a la representación que estas tienen en la corteza cerebral. Entonces, ahora con estas imágenes tomadas en el preoperatorio, podemos, por ejemplo, mapear funcionalmente estos tractos, identificar a la tumoración, por ejemplo, ver si estos tractos, por ejemplo, el piramidal está desplazado medialmente, lateralmente, en sentido anterior o posterior, y con antelación poder planear la cirugía para evitar seccionar el tracto, porque como les dije anteriormente, no podíamos contar con este tipo de estudio, ¿verdad? Antes, o la radiografía, o la ventriculografía, o la tomografía, si acaso, ¿verdad? Pero estos no son estudios que puedan medir, o que puedan reconstruir estas imágenes preciosas que estamos viendo ahorita, ni siquiera la resonancia magnética cerebral convencional. Este es un estudio especial, ¿verdad?, que nos ayuda a poder entender realmente la disposición y la conformación de estos tractos y que nos ayuda a darle más seguridad a la cirugía para, obviamente, evitar secuelas neurológicas importantes en nuestro paciente. También, otra modalidad que es importante mencionar es el mapeo cerebral a través de un manto, por ejemplo, una estimulación cortical eléctrica también directa, ¿verdad?, con el paciente despierto. Acá, por ejemplo, tenemos tres imágenes resumidas en una sola. Tenemos una resonancia magnética que nos está ejemplificando una lesión tumoral intraaxial, ¿verdad?, que desplaza el tracto piramidal. Lo podemos ver aquí en la tractografía, pero también tenemos una resonancia magnética funcional, ¿verdad?, que nos dice, por ejemplo, en tiempo, digamos, real, nos puede localizar las zonas elocuentes. Ya les dije que zonas elocuentes son aquellas que tienen alguna expresividad funcional importante, esencial, como el habla, como la motricidad, como la posibilidad de ejecutar funciones mentales superiores. Entonces, esto se hace a través de una resonancia magnética funcional cerebral en donde podemos, a través de las moléculas de hidrógeno, ordenarlas en un tensor, ¿verdad?, de manera asimétrica, y esto, al ser captadas por el software y el resonador o un campo magnético, puede reconstruir imágenes y podernos decir a través de, por ejemplo, del flujo sanguíneo, del consumo de oxígeno de esa zona, si estamos cerca de la lesión, ¿verdad? Puede ayudar también a guiar la cirugía, ¿verdad?, para poder evitar esas zonas elocuentes y poder resecar de manera segura la lesión, poder hacer resecciones supratotales si es plausible, más que todo en aquellos tumores de bajo grado que están en la profundidad del encéfalo y que generalmente aparecen a temprana edad con pacientes jóvenes que no tienen sintomatología mayor desde el punto de vista clínico. Entonces, y en donde sabemos que estas patologías, si no se tratan adecuadamente, pueden en la unidad de tiempo ir evolucionando
creciendo y malignizándose, pues, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la escuela francesa, tengo un amigo, el doctor Eduardo Párraga, que es salvadoreño, neurocirujano, que trabaja también allá en París, Francia. Ellos son bastante agresivos con este tipo de lesiones, gliomas de bajo grado, y tratan de remover la mayor cantidad. Obviamente hay criterios para poder hacerlo, pero también lo hacen con el afán de mejorar el promedio de sobrevida sin menoscabar también la calidad de vida de los mismos pacientes, ¿verdad? Acá vemos cómo ha podido ser resecado una lesión tumoral que estaba implantada, ¿verdad? En el lóbulo de Reyes, en el sexto lóbulo, así como lo mencionó el doctor Víctor Hugo Pérez, el lóbulo de la ínsula que está, se puede visualizar a la pertural, los opérculos frontal, temporal y parietal también, ¿verdad? Y obviamente ya sabemos que en ese lóbulo de la ínsula también ahí posa el tridente de la arteria cerebral media. A veces es importante reconocer la anatomía de ese nivel y trabajar en medio de las arterias de este vaso para poder resecar la mayor cantidad de tumor, que se puede hacer guiado por neuronavegación, el neuronavegador, por ultrasonido transoperatorio que nos provoca imágenes en tiempo real, o la resonancia magnética nuclear cerebral también transoperatoria, como mi amigo el doctor Roberto Herrera allá en Argentina. Él pues es uno de los principales promotores en Latinoamérica también y del mundo del uso de la resonancia magnética cerebral transoperatoria para la resección supramáxima de estos tumores y mejorando aún más el promedio de sobrevida de los pacientes. De hecho, esto, según me comenta el doctor Herrera, ha venido de alguna manera a modificar el concepto que se tenía de manera paradigmática de los gliomas en cuanto a la evolución de los mismos. Acá tenemos un corte coronal de la misma imagen con la técnica de Mulligan, donde podemos ver el lóbulo de la ínsula, vemos los ganglios basales, el tálamo, el hipocampo, la corteza cerebral, etcétera, ¿verdad? Ya vimos anteriormente pues que, por ejemplo, para poder con neurocirugía funcional ir a manejar una, por ejemplo, un Parkinson por la vía quirúrgica, ya cuando la farmacología ha caducado, ¿verdad? Entonces, a través de estereotaxia o neuronavegación, poder llegar hasta los núcleos, el ventro lateral del tálamo, por ejemplo, cuando hay un Parkinson en fase cinética, ¿verdad? O un Parkinson en fase rígida con una palidotomía también. Antes, lo que se hacía, pues, es hacer la lesionotomía, es decir, una ablación de estos núcleos, pero hoy en día ya se ha promovido el uso de estimulación cerebral profunda, los DBS o los Deep Brain Stimulation, ¿verdad? Que son la colocación milimétricamente exacta de electrodos en esta zona, ¿verdad? Acá en el tálamo, en el núcleo ventrolateral, y de manera exacta colocada a ese nivel para que a través de una batería se genere un potencial eléctrico y una estimulación para que se pueda pues producir el neurotransmisor que falta en el Parkinson, que es la dopamina también, ¿verdad? Obviamente estos pacientes tienen que ir acompañados también con el tratamiento farmacológico y de manera complementaria, pero para eso sirve la anatomía y para eso es importante conocer todas estas estructuras. Obviamente lo redundo en cuanto al comentario para evitar secuelas neurológicas. Acá tenemos, por ejemplo, una reconstrucción sagitocoronal de tomografía en 3D, donde se han colocado los electrodos para Parkinson, ¿verdad? Y se ha llegado hasta esta zona, ¿verdad? Esto funciona como que fuese un marcapaso, pues, o para columna, médula espinal, en dolor intratable, pues, la llamada electroestimulación espinal también, ¿verdad? A través de generación de impulsos eléctrico se puede modular la producción de esos neurotransmisores y mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿verdad? En muchos de los casos, después de estar encamados porque no pueden ni levantarse ni hacer sus propias cosas, tienen que
pues hacerse acreedor de este tipo de tratamiento que mejora de manera sustancial la calidad de vida de los pacientes. Esto es lo que ya les mencioné, la resonancia magnética cerebral funcional, ¿verdad? Que nos va a mapear funcionalmente con el paciente despierto zonas de expresividad elocuente, ¿verdad? Ya sea Wernicke, como lo dijo el doctor Pérez, Broca también, ¿verdad? O la franja motora, que nos va a generar una lesión, a ese nivel nos puede generar una secuela neurológica. Aquí vemos una tumoración que está lindando inclusive con estas zonas elocuentes que ya están previamente mapeadas por la resonancia magnética cerebral funcional, ¿verdad? Acá tenemos también otra herramienta importante dentro del armamental que tenemos para la cirugía, es la espectroscopía, ¿verdad? A través del estudio de los diferentes metabolitos cerebrales. Todos conocemos, por ejemplo, de qué está conformada Alpha Centauri, que es una galaxia o un sistema planetario interestelar, ¿verdad? Que está más o menos a 4.32 años luz de nuestro Sol, ¿verdad? Es decir, casi 42 mil billones de kilómetros. Imagínense, nadie ha ido ahí, ni nadie ha regresado tampoco. Entonces, ¿cómo sabemos de qué está compuesto esas estrellas? Y eso se hace a través de un espectrómetro, ¿verdad? Que divide, pues, en longitud de onda los haces luminosos, ¿verdad? Y puede, de alguna manera, cada bloqueo que este haz tiene, por ejemplo, ya sea de hidrógeno, de helio o de hierro, también puede decirnos qué elemento es el que más prevalece en la estrella. Entonces, así también, a nivel cerebral, como un método no invasivo, podemos a través de la espectroscopía poder diferenciar entre tejido cerebral sano y tejido cerebral patológico, ¿verdad? Ver el crecimiento, por ejemplo, tumoral. Por ejemplo, aquí hay varios metabolitos, está la colina, está la creatina, está el N-acetilaspartato, la alanina, inclusive que, por ejemplo, la colina, picos altos de colina nos dice que hay tumores de estirpe maligna, gliomas, por ejemplo, ¿verdad? El N-acetilaspartato elevado puede representarnos problemas inflamatorios o isquémicos, ¿verdad? La alanina o el lactato, por ejemplo, meningiomas, de estirpe invasora inclusive también. Entonces, con estos estudios podemos determinar el origen de la posible lesión, porque antes de operarlo, lo único que podemos es inferir, no podemos asegurar con certeza. La certeza viene cuando ya hemos retirado el tumor y le hemos mandado a estudio histopatológico, pero antes podemos inferir de qué se trata y ya ir planeando con antelación qué tipo de abordaje vamos a realizar, qué estructuras vamos a evadir para evitar provocar una secuela neurológica y cuál va a ser el grado de resección que vamos a realizar. Obviamente, para un tumor benigno tiene que ser una extirpación completa. Para un maligno, pues nunca vamos a poderlo resecar por completo. Entonces, pero con una resección del 98%, estamos asegurando que los gliomas, por ejemplo, como el glioma, el glioblastoma multiforme, que según la OMS, un reporte del 2021 ya no se llama multiforme, sino que solo glioblastoma, podemos resecarlo lo más que podamos, evadiendo zonas elocuentes y mejorando el promedio de sobrevida a 12, 16 meses con una buena calidad de vida. Entonces, estas son herramientas que podemos utilizar para poder evitar, pues, secuelar a un paciente. Y de nada sirve que quitemos todo el tumor si vamos a dejar el paciente en coma, o si lo vamos a dejar en estado vegetativo persistente, o si va a morir, por ejemplo, o con una discapacidad funcional que le evite movilizarse por sí solo, ¿verdad? Y más si el paciente nos ha llegado con alguna conservación de funciones motrices o cerebrales especializadas, ¿verdad? Estos son algunos casos neuroquirúrgicos. Yo me dedico más a la neurooncología. Obviamente hay la cirugía de este tipo, se puede, como ya les dije, realizar en aneurismas, en malformaciones, en hemas cavernosos, en psicocirugía, en neurocirugía funcional, para Parkinson, para psicocirugía, para epilepsia también inclusive, ¿verdad? Pero yo me dedico más a la neurooncología y en referencia a ese tipo de pacientes en que voy a continuar mi posición. Acá tenemos
el primer caso, la velocidad es rápida por el tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos una paciente de 62 años operado con esta lesión, ¿verdad? Que está por atrás de la franja motora en el lóbulo parietal del lado derecho, ¿verdad? Esta es la posición del paciente, una paciente con sobrepeso. Acá logramos identificar la zona, ¿verdad? A operar, vemos lo irrigado de la corteza cerebral de manera importante en esta paciente. Empezamos a través de visión microscópica a realizar la cirugía, ¿verdad? No sé si se logra ver, pero poco a poco y con neuronavegación se puede ir resecando, haciendo una resección supratotal de la lesión, ¿verdad? Haciendo pues una adecuada hemostasia, inclusive utilizando el aspirador ultrasónico para esqueletonizar los vasos también, que ya están, y poderlos electrocoagular para que en el posoperatorio no nos vaya a desarrollar un hematoma intraparenquimatoso. Posteriormente, todo este tumor en bloque pues se manda a histopatología para que el patólogo nos diga la estirpe o el grado de lesión que tiene la tumoración, y así poderlo referir al oncólogo y al radiooncólogo si es un glioma de alto grado para el uso de radioterapia y quimioterapia. Esta es la resonancia magnética postoperatoria donde podemos ver la ausencia total de la lesión. Luego aquí tenemos otro paciente. Este es un paciente que ya había sido operado en el pasado con un glioma del lóbulo frontal, ¿verdad? Donde aquí está la espectroscopía, donde vemos que hay elevación de pico de colina, ¿verdad? La posición del paciente también, la lesión, ya un cerebro radiado, pues, y la resección del fragmento o de la porción del tejido cerebral involucrado también, ¿verdad? La electrocoagulación. Obviamente esto no es así de tosco, aquí hemos aumentado la velocidad por cuestión de tiempo también, ¿verdad? Pero acá podemos ir viendo poco a poco la remoción de la tumoración. Vemos acá tejido cerebral que es diferente, pues, el tejido tumoral, ¿verdad? Entonces, se toma biopsia también para mandar biopsia por congelación. Que el patólogo nos diga en ese momento, obviamente, va a confirmar el diagnóstico previo. Se envía también porque podríamos estar también ante una esclerosis reactiva también, que a veces se genera después de la cirugía o por efecto también de la misma radioterapia, pero la biopsia por congelación nos indicó que era una neoplasia de estirpe maligna. Aquí utilizamos el aspirador ultrasónico. Este es un tipo de aspiración especial que puede esqueletonizar los vasos, pelarlos bien, para decirlo en términos populares, ¿verdad? Y evitar que se rompan para poder hacer la mayor resección posible. Este es cómo quedó en el posoperatorio. Esta es la neuronavegación para poder, ver el grado de avance de la cirugía también, ¿verdad? Y obviamente este paciente después fue referido a radiooncología también. Y nos generó un síndrome prefrontal también, ¿verdad? Este es otro paciente con un glioma temporoinsular también, un glioma de la ínsula, ya lo vimos anteriormente, dónde está ubicado, ¿verdad? Este es un dibujo artístico de una posible tumoración en la ínsula, en el hemisferio dominante, también un paciente joven, ¿verdad? Se hizo una resección en bloque de la lesión insular y de parte de la punta del lóbulo temporal, y así es como nos queda también, ¿verdad? El llamado quinto lóbulo también, ¿verdad? Luego tenemos, ya faltan un par de casos también. Este es otro paciente que hemos tenido una tractografía, ya que era un glioma que estaba implantado pues en la franja motora también. Vemos cómo embebe o destruye algunas fibras del tracto piramidal, ¿verdad? Sin embargo, lo desplaza plenamente hacia medial también. Esta es la planificación
prequirúrgica también, a través de navegación, y para no ser tan invasivo, se hizo un abordaje transulcal, ¿verdad? Aquí vemos en estas imágenes de navegación, de neuronavegación, durante la cirugía, que logramos llegar hasta la lesión, se aspiró completamente, y esta es la tomografía axial computarizada también, donde hay ya resección completa de la tumoración. También podemos utilizar, durante la cirugía, podemos utilizar herramientas como el ultrasonido, ¿verdad? Tanto la navegación o la neuronavegación como la resonancia magnética cerebral son estudios en tiempo no real. En cambio, el ultrasonido, así como la resonancia magnética cerebral transoperatoria, son estudios que se pueden realizar en tiempo real, es decir, podemos operar y realizar el estudio para ir viendo más o menos la posición de la tumoración, el avance de la cirugía también, ¿verdad? Y poder maximizar la resección, por si nos queda algún fragmento de tumor que puede ser potencialmente residuante o nos puede generar una recurrencia tumoral en el futuro, entonces, ir a retirarlo, pues, ¿verdad? Lo mejor es hacer el estudio durante la cirugía. Aquí estamos resecando con el aspirador ultrasónico la lesión, ¿verdad? Por acá vamos a ver el transductor, ¿verdad? Que está a este nivel. Estamos haciendo un rastreo ultrasonográfico de la cavidad operada para ver si todavía hay remanentes tumorales, ¿verdad? Y utilizamos a los ventrículos como y a la línea media también, ¿verdad? Como parámetros de apoyo para poder generar el que nos ubiquemos espacialmente. Aquí vemos que hay todavía un poco de tejido que puede ser inflamatorio o tumoral, se procedió a resecar un poquito más y con esto podemos de alguna manera también eficientizar la resección. Lo mejor es, por ejemplo, resonadores de bajo campo instaurados en quirófano, ¿verdad? Para poder ir removiendo el tumor y estar tomando las veces necesarias imágenes para poder resecar la mayor parte del mismo sin, obviamente, generar secuelas neurológicas. Esto es un meningioma, es un tumor extraaxial, también que pueden estar prácticamente enterrados en la corteza cerebral. Este estaba, generalmente, era un meningioma quístico y estaba comprimiendo pues, el valle silviano por completo. Esta es la forma en que se remueve la tumoración, pues se hace una tracción de la zona de implante dural, ¿verdad? Acá vemos un plano de disección aracnoidal, es importante no perder este plano de resección aracnoidal y irlo disecando, ¿verdad? Ir separándolo del tejido cerebral sano, ¿verdad? Y lograr ir exponiendo la cápsula del tumor para poco a poco irlo removiendo sin lesionar también la masa cerebral, ¿verdad? Fue un meningioma quístico que no es frecuente. Ya vamos a ver en una parte más avanzada del video que se rompe el quiste y sale el líquido cefalorraquídeo. Lastimosamente esta paciente nos cursó después con una fístula de líquido cefalorraquídeo de alto gasto, hubo necesidad de pasarla después a quirófano a curar la fístula, usamos un sellante inclusive dural también para, y afortunadamente pues se logró controlar y la paciente en este momento está con plenas facultades sin dificultad motriz ni cognitiva tampoco. Aquí vemos cómo poco a poco se va disecando la tumoración, se está tratando de extirpar en bloque también, ¿verdad? Por acá, ahí vemos la salida de líquido, ¿verdad? Entonces, se toma muestra para mandar estudio citoquímico, ¿verdad? También se le mandó un antígeno, el KI-67, que es un antígeno que nos puede decir si el meningioma, que todos sabemos que la mayoría son benignos, afortunadamente, pero también hay un anaplásico también y un invasor, ¿verdad? Entonces, el antígeno KI-67 nos puede decir si estamos ante un meningioma de estirpe maligna también, y eso nos obliga, pues, a resecar por completo
la tumoración y a darle inclusive tratamiento de adyuvancia, ya sea con radioterapia o con quimioterapia, para evitar que el mismo meningioma nos vaya a generar una recurrencia en el futuro. Acá vemos la arteria que está nutriendo el meningioma, que es rama directa de los vasos corticales de la arteria cerebral media también, ¿verdad? Generalmente tienen aportes durales a través de la arteria meningia media y de la arteria cerebral media también con vasos corticales. Se logró ligar, seccionar y electrocoagular, ¿verdad? Estos ya son los últimos instantes del video también, para que lo vean. Luego, pues, se logró separar por completo del tejido cerebral sano también. Ahí vemos ya la tumoración, casi la tenemos resecada por completo. Y aquí tenemos el lecho, ¿verdad? El cierre del paciente, la tumoración fuera de su posición. Aquí aperturamos, siente la tomografía de la posoperatoria del paciente. Solamente, doctor, esto es lo que les traía. Espero cumplido pues con los requisitos, con los objetivos, doctor. Estamos ante estudiantes, ante residentes también, y es importante, como usted lo mencionó, doctor, hacer hincapié en que ellos puedan identificar también la frontera entre la seguridad del paciente y el riesgo. Una vez identificada esa línea divisoria, podemos evitar entrar en complicaciones, pero también una vez que hemos caído, porque eso pues no está de más decirlo, podemos también generar algún tipo de complicación y tener la suficiente solvencia para poder manejarla adecuadamente. Muchas gracias. Excelente plática, estimado César. Pues hablaste de aspectos anatómicos, históricos y quirúrgicos. Y creo que esto contribuye mucho a veces al tedio que nos puede dar el estudio de la anatomía. La anatomía para muchos llega a ser algo tedioso, pero para los que conocemos las utilidades y las bondades que nos da para llegar a puerto seguro con la cirugía y con el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso, ya lo vemos con otro rostro, y la verdad siempre será atractiva. Gracias por tu participación. Subí por ahí unas imágenes de tu plática a los grupos de chat, y la verdad es que me gustó mucho tu plática. María Fernández, ¿alguien quiere comentar algo? John Bennett. María, adelante, por favor. Bueno, doctores, la verdad, como siempre, es bastante abrumador ver tanta información, tantas cosas. El sistema nervioso central definitivamente es algo que pues nunca creo que vamos a terminar de conocer tan fácilmente. La verdad me emociona mucho pues poder ser parte de esto, porque la verdad aprendo muchísimo en cada una de las sesiones. Entonces, la verdad, decir que básicamente pues aprender todo el tiempo, uno creo que siempre va a ser un estudiante, y pues la verdad maravillosa la labor que ustedes hacen, porque tienen el don que muy pocas personas tienen de educadores, porque logran transmitir ese conocimiento que tienen de una excelente forma. Y además de eso, pues digamos que permiten que cada uno de nosotros entendamos y podamos pues cooperar en este gran aprendizaje. Entonces, pues la verdad, muy interesante, aprendí muchísimo, y pues lo que les decía, la verdad, creo que es bastante abrumador todo el tema que hay disponible de esto. Y la Gracias. Evolución, digamos que ver la historia, como la mostraba el doctor César, ver todo, digamos, lo que ha sucedido es bastante, bastante interesante y muy emocionante. Gracias, María. A nosotros nos emociona más. Si para ti es, para ti y tus compañeros, compañeras, es emocionante, para nosotros todavía más, estoy seguro de ello. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor César Llanes? Adelante. Buenos días. Doctor Víctor Hugo, doctor César, primero, como siempre, agradecerle por la calidad de la ponencia. Yo tengo una pregunta, porque suele ser una pregunta capciosa la que se hace en las cátedras de anatomía, de cuántos lóbulos hay en el cerebro.
Y ahí se entra en la discusión de si tomamos el lóbulo límbico como un sistema límbico, como un lóbulo. Pero mi pregunta va más hacia algo que escuché desde este año recién, que el doctor Yasar Gil se refería por la importancia de los giros precentral y postcentral como un lóbulo. Y se le llamó, lo llamaba el lóbulo central. Y quería saber qué opinión o qué concepto tienen ustedes de ellos, si se le podría realmente llegar a tratar como un lóbulo per se. Bueno, desde el punto de vista anatómico, vamos a decirlo así, que no habría límites para decir esto y esto y esto así, es el lóbulo central. Yo creo, en términos generales, que no. Vamos a decirlo, el doctor, no sé la referencia que tienes, no lo había escuchado. Pero prácticamente todos los estudiosos de la neuroanatomía, desde el doctor Testit, de todos los que tú puedas imaginar, prácticamente han dividido los lóbulos de acuerdo a localizaciones muy precisas y a veces mucho más precisa que el surco precentral. El surco central es muy constante. La cisura central, la cisura de Silvio, la cisura parieto-occipital son las más constantes. Y a veces hay pliegues de paso en el surco precentral, el que está por delante del central, hay pliegues de paso. Y creo que desde el punto de vista morfológico, no, como que no, mi punto de vista, creo que no cuadraría por ahí hablar de un lóbulo central. Sí. No sé, César, ¿tú qué piensas? Igualmente, yo considero también lo mismo, doctor. Por mucho tiempo se consideró que no existía, digamos, el quinto lóbulo, o no se le consideró al lóbulo de la ínsula como un quinto lóbulo, el lóbulo de Rein, porque estaba escondido en los opérculos. Ya habló el doctor de los opérculos frontal, parietal, temporal, ¿verdad? Pero sabemos que a milímetros de su corteza están los núcleos basales, está la cápsula interna, la cápsula extrema, está también el globo pálido, está el núcleo caudado, está el tálamo también. Y es importante estudiarlo en su anatomía microquirúrgica porque lesiones que están implantadas a ese nivel, una vez que planeemos resecarlas, eso puede representarnos también lesiones funcionales severas y eso nos obliga pues a tener no solamente el conocimiento de la anatomía funcional en ese sentido, sino que también apoyarnos, como ya lo mencioné anteriormente, de todas las herramientas, todo el aparataje que tenemos y que es necesario hoy en día. No podemos entrar así simple y sencillamente, así como quien dice, simple, ¿cómo se dice, doctor, en México? Como abuelo de pájaro, ¿verdad? Abuelo de pájaro. Sino que es importante, antes de la cirugía y durante la cirugía, monitorizar a nuestros pacientes para poder ayudarle resecando la mayor cantidad de tumor y con la menor secuela. Pues, así como alguien lo dijo, no provocar más daño que la misma enfermedad. Entonces yo apoyo el mismo concepto del doctor, pues topográfica y funcionalmente solo existen esos lóbulos nada más, ¿verdad? Y hoy recientemente, digo recientemente, hace décadas, pues el lóbulo de la ínsula que fue considerado como el quinto lóbulo también. Pues no sé si están de acuerdo en que pasemos al Kahoot, pero antes que nada sí quiero agradecerles pues su paciencia y también decirles que vamos a procurar más adelante no perder la constancia de este curso. Empezó muy bien, sigue muy bien, pero ya ven que tuvimos dos que se cancelaron hace algunas semanas, pero de aquí en adelante ahí vamos a estar pendientes, sobre todo porque
el doctor César Llanes, el doctor Daniel Álvarez de acá de México, de Acapulco, y muchos más. Nos gusta la academia, nos gusta mostrar las bondades del conocimiento neuroanatómico, y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Muchas gracias a todos, muchas gracias, María. Tú llevas aquí el control. Adelante, María. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Déjame decir algo. Sí, hacemos Kahoot. César, no ha hecho, es una prueba de material que tú hablas, Víctor habla. Entonces, pongo su cinturón. Es muy, muy excitada. Ok, Francisco, ¿puedo introducir qué es Kahoot y cómo puedo registrar, por favor? Y hola, Takashi. John Bennett. Hey. María iba a mencionar algo, ya no lo pudo mencionar. Vamos a darle nada más a María, algo que iba a mencionar. María, por favor, adelante, ¿qué nos ibas a comentar? Ok. Doctor, muchas gracias. No, la verdad iba a hacer la presentación de Francisco para que él nos pudiese hacer la introducción del Kahoot, pero muchísimas gracias. Gracias, María, muy amable. Seguimos, John, adelante, gracias. Sí, Francisco, ¿puede explicarlo, por favor? Ok, estamos esperando para qué. Ok, está cargado, ok. Aquí es Kahoot. Para ingresar, para los que no tienen bastante conocimiento frente a este tema, ingresan a la plataforma de Kahoot.it y van a colocar el pin de juego que aparece en la parte superior del tablero, y con esto pueden ingresar para que todos al mismo tiempo vayamos respondiendo las preguntas. Ahí se les va a pedir un username o usuario y pueden colocar su nombre o algo corto que los identifique. Y normalmente hay música, Francisco, o cualquier persona, pero la música necesita estar copyright. Okay. Sí, yo voy a mostrar el premio. No puedo mostrar porque no quiero sacarte la pantalla. Después yo voy a mostrar una foto del lugar para el ganador va a quedar en Miami Beach. No, muy bien, pero acuérdate que Julio César está esperando su viaje y dice que no se lo has dado. Bueno, cerca de la playa y es gratis. Imagínate. Muy bien. Ok. No hay tanta gente hoy. No, hay pocos. Sí, pero está bien. Está bien. Seguimos consistente. Sí, sí. Es como un band tocando temprano en su carrera. Se toca en su garaje, pero si música está bien, la gente viene al garaje. Sí, sí. Y yo creo que la música de esta charla es buena. Sí, por supuesto. Yo debo admitir que estoy algo bradipsíquico, porque estos últimos días he tenido mucha tarea, mucho trabajo. De ayer para hoy estuve prácticamente, dormí poco menos de 4 horas, y no es lo mismo cuando uno está jovencito de 25, 30 años,
a cuando a uno ya lo dobletea, y yo ya estoy en los 60 años, entonces se cansa uno más fácil, ¿verdad? Sí, es un buen charla hoy con Dr. Landino. Sí, fue muy, muy, muy interesante. A mí me dejó más interrogantes de las que podría tener. Él es un hombre experto. Yo creo que a nivel mundial es de los que tienen más experiencia en malformaciones de la médula espinal. Yo me siento muy honrado que me haya invitado a participar. Y la verdad es que, hoy día me doy cuenta, reafirmo pues que la neuroanatomía básica, la investigación en la neuroanatomía es muy importante para ir avanzando sí. en esto. ¿Sí? Sí, mira, sí. Ya se unieron más, ya llegó Carlos, Claudia, Francisco, Heartbrain, dice Heartbrain, Neuroblasto, Lulus, Fer. Ya tenemos 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, excelente. Felicidades. Ok, vamos a empezar, ¿ok, Francisco? Ok. Bueno, colocaré la música de Kahoot para que se sienta un poco más la... María, no va apostando. Creo que ya se escucha. Sí, ya se escucha. Perfecto, yo creo que podemos dar inicio. Adelante. Se contesta rápido. César, ¿tienes smartphone? Oh, okay. Falso, okay, wow. Ludi, Fafan. Quinto lóbulo. Ludi Farfán sigue en primer lugar. Thank you.
Wow, Maria Sega, hard brain segundo. Este piso, este segundo. Hard brain, oh, la última minuto, hard brain. Terrible. Okay, ¿quién va a tocar los timbales? María número dos y la primera. Our brain, ganador. Ganador. Okay. Y eso que tiene el cerebro duro. Okay, yo voy a compartir el lugar donde tenemos un lugar para quedar. Tiene su recámara, es cerca de la playa. Tú puedes traer toda su familia. En Miami Beach. Okay, muy bueno. Okay, María, ¿quieres terminar? Muy bien, María, adelante. Adelante, María. Okay, María, terminalos, por favor. Bueno, quisiera saber, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo más que quiera compartir con nosotros el día de hoy? ¿Doctores, tienen algún comentario extra? No, nada más agradecerles a ustedes. Claro, es bien. Agradecerles. Termina. Perfecto. Bueno, pues nada, les queremos agradecer, doctor César y doctor Víctor Hugo, por esta maravillosa charla, al doctor Bennett por haber hecho posible pues esta reunión el día de hoy, agradecer a todos los participantes por haber asistido y nada, decirles que esperamos que tengan un maravilloso día y que podamos seguir asistiendo a estas maravillosas charlas y conociendo cada vez más del sistema nervioso central. Ok, gracias María, y nos vemos en una semana. ¿Y qué es el tópico la próxima semana, Víctor? Tallo cerebral, ahora sí, tallo cerebral. Tallo cerebral. Ok, gracias, César, por venir. De nuevo, gracias por todo. Gracias suerte, por venir. Suerte en El Salvador. Y nos gracias, César, gracias a todos. Takashi Kon. Takashi. Good evening. I attended as Kahoo, but I cannot understand Spanish, so I missed several questions. Yeah. I do a student at Espanol and then attend next time to Dr. Victor Hugo Perez and Dr. Cesar Yanis Grandic. So good anatomical pictures, very informative lectures. And thank you. Gracias. Gracias. Okay, gracias. Arigato gozaimas. Arigato. Mata yoroshiku onegaishimasu. Adios. As the next week. See you next week. Thank you. Hasta la vista.